Aquí estamos buscando ejercer nuestro derecho a una verdadera democracia, donde el pueblo sea tomado en cuenta sus decisiones y que ellos realmente puedan elegir sus autoridades a personas que conocen. Porque muchas veces, bueno, yo desde que hice uso de mi razón, yo he visto cómo nos han venido gobernando, ¿no? De que nos imponen autoridades y eso, votas por esa persona, aunque lo conozcas o no, pero tienes que votar por esa persona porque así lo deciden desde allá arriba. Y el pueblo no tiene decisión porque realmente nos mandan a votación y no conocemos, y mucho menos los diputados, los senadores, porque ahí va tu voto también. No los conocemos. Y el pueblo ahí está, van como es democracia, ellos dicen, es democracia, tienen que salir a votar, pero cuando en realidad no es democracia, porque no conocemos a esas personas. Y en cambio un gobierno comunitario, al menos conoces la persona, porque desde la comunidad tú vas conociendo cómo son las personas en la comunidad, si son honestos, si son mentirosos, si son tajantes, cómo son esas personas. Y entonces cuando tú eliges esa persona, te da seguridad porque sabes que esa persona va a estar al frente y te va a proteger de cualquier peligro, va a velar por la seguridad del pueblo. Y el hombre y mujeres que estamos maltratados con los partidos políticos, luego el partido político no respeta el derecho de nosotros, haz lo que hace. Nada más lo que opina en su corazón, no respeta la asamblea, no consulta en las comunidades. Por ejemplo, si hay algo lo hace solo y no hace con asamblea. Y por eso así lo veamos, por eso lo nombramos el gobierno comunitario, para defender el Madre Tierra y para defender el derecho de nosotros. Como pueblos originarios, más que nada tenemos ese derecho, porque nosotros como pueblos originarios tenemos la capacidad de llevar a cabo ese gobierno comunitario, aunque nos digan que no, pero sí realmente tenemos esa inteligencia de cómo nosotros gobernarnos, de cómo organizarnos con nuestras comunidades. A 3 años contamos con 9 oficinas en las que atienden diversas áreas de trabajo, como son resolución de conflictos, Melzanguané, Defemi, Coltaiguané, promotores de salud, Postalguané, educación alternativa, seguridad comunitaria, economía solidaria y alternativa, cuidadores de la madre tierra, reporteros comunitarios y técnicos de luz. Esto gracias a los miembros de la organización que participan y dan su servicio gratuitamente, con lo que se fortalece nuestra autonomía, la comunidad y nuestros valores comunitarios. Hay mucho camino por seguir, retos fuertes y muchos en contra, pero estamos de pie y con un solo corazón como gobierno comunitario. Reafirmamos nuestra lucha por la autonomía. Hoy tomamos cargo 14 concejales que en equipo con los coordinadores generales regionales y las áreas seguiremos trabajando porque un día se haga posible nuestro gran sueño, la armonía comunitaria, como nos enseñaron nuestros antepasados.